Okay, good morning, guys. Buenas noches. ¿Cómo les va? Good evening. It's been a pleasure to have you here. Es un placer tenernos acá. ¿Cómo les fue el fin de semana? How was your weekend? All good. All good, Huguito? Yes, teacher. Nice. What about you, Bridget? Good. Good. ¿Cómo se dice bien descansada? really peaceful and restful. Díganlo otra vez como usted puede. Peaceful. Peaceful. Ajá. Y descansado es restful. Restful. Very good. Ya ve, ay, qué rico, ¿verdad? Qué genial. En el caso mío estuvo medio movida la cosa. Muy bien. What about you, Eduardito? Good night. Hi, Eduardo Najaro. Yeah, Najaro. Hi, teacher. Good evening. Good evening. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? How was your weekend? I'm fine. Okay. Good evening. Good evening, Maria. How was your weekend? Good. What about you, Morenita? Fine, teacher. Fine. Thank you. How are you? Right now, I don't know. Maybe I'm not going to have a lot of energy today because this day I have been taking like almost 3 acetaminophens during the day. Yeah, you know what? It's because yesterday I got the vaccination for the COVID, the third one, yeah, and the first two y las primeras dos they put me like AstraZeneca, which was really good porque solo me dormía puro oso, literally parecía oso invernando, pero esta me pusieron Pfizer. Híjole, I was really fine toda la cosa, pero de ayer para hoy me ha dolido todo mi hermoso cuerpo, como que Optimus Prime me ha pasado encima, junto con Bumblebee. Oh my God, y yo le decía a mi jefe, no, pero dice, ¿por qué no te vas al seguro? I will be waste of time, le digo yo, porque si no tengo fever, porque no tengo fever. Entonces no me van a decir nada, no me van a decir go and rest, nada, Leo. Me van a dar una acetaminofen en that city y tengo en mi casa, no hombre, mejor me aguanto, Leo. Pero sentía así apaleada, me duele en los brazos como que estuviera yo haciendo gimnasia, goodness, digo a mi esposo, hoy sí me siento apaleada, Leo. Pero solo es eso, solo el dolor muscular, that's it. No fever, nada, más que eso. Pero sí me siento apaleada. Ay, Dios, guárdenle a mi esposo, qué horror. Así que mi mami ayer me dio un ungüento. Ungüento en inglés se dice ointment. 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 Sí, los voy a escribir. Que creo que decía super vaca. No me acuerdo cómo es que se llamaba la cosa. Sí. La vaca feliz. Algo así. I don't know if it's like. Ajá, la vaca feliz, something like that. Entonces, es de un señor que llega ahí por el mercado donde mi mamá vive en Montserrat. Entonces, hay un mercado ahí, entonces hay un señor en un mini microbus que llega con un montón de ointments, de ungüento, ¿verdad? Entonces, le digo, este se lo voy a dar. Mire, no es por nada. Pero yo le digo a mi esposo, yo no sé cómo voy a hacer, porque a mí me duele hasta la punta de la uña, porque realmente me duele todo, como que tuviera artritis. Y me puse ese volado, y sí, que vuelvo a mentol, ¿verdad? Pero de que funciona, porque ya no me duele. Me dolía, o sea, al principio solo me dolía donde I was shot, pero ya después me dolía todo el brazo, pues el antebrazo, después atrás la espalda, y oh no, man. Así que así estoy medio apaleada. Y le digo a mi esposo, no me voy a tomar la tercera acetaminofén porque si no me parqueo y no doy la clase. Así es, me parqueo porque me parqueo. Sí, le digo, qué mal. Acetaminofén, como que no, ¿verdad? Ando medio zombie. Así que sí. No way. Pero ya se imagina aquí cómo ando, ¿verdad? Ay, no. Pero mire que a mí nunca me había dado eso. Decían que la Pfizer era más fuerte y en realidad es más fuerte. Sí. Pero a mí me ha dado sueño y dolor en mis queriditos brazos y espalda. That's it.
Ah, pero sí qué buena paliada la que tengo ahorita. Pero ahorita estamos bien. Ya después de la clase me tomaré mi acetaminofén para dormir tranquila. Ay, qué rico. Oh, sí. Ointment. Ahí está, ¿ve? Ointment, ya se los mandé. Ungüento. Thank you, teacher. You're welcome. Ointment es cualquier ungüento como pipapurú, ese metilo, things like that. O a veces el que cuando usted está, tiene deporte, ¿verdad? Y usted para calentar el músculo. También, ese es un, así se dice ungüento, ointment. Pero no ointment, porque si usted dice oink, está haciendo como cerdito, ¿verdad? Es ointment. Ointment. Ointment, sí. No le voy a decir oink porque yo usted va a decir, ¿qué te está diciendo? la pronunciation tenemos que tener un cachistillo de cuidado. Pero ahí nada más. Bien, imagínense, así estamos entonces. Así que si tengo baja la batería, you know what is it for. Aunque creo que no tengo mucha, muy baja la batería, pero a veces uno siente, ¿verdad? Cuando no le... Hasta una Coca-Cola me tuve que tomar al mediodía, ¿va a creer usted? Y yo, pues, sí, yo soy fan de la Coca, pero no la tomo mucho. Me gusta mucho más el agua. Yo le tomo 3 litros de agua al día. Pero realmente necesitaba una Coca y de aquellas paletas de vainilla que tiene cubierto de chocolate y que tiene como unas... ¿cómo es que se llama esa cosa? Espérame, en español, ¿cómo se llama? Ah, sí, almendras. Y que tiene almendras. Yo dije, today is the day. Ay, fuera, diet, no way. Así que a comer se ha dicho, mira qué rica, sentí la paleta, como se no tiene idea. Es que necesitaba energy porque estaba así, súper desinflada, con sueño. Mire, una vez, la segunda vez que me pusieron la inyección, que fue la AstraZeneca, no me dormí atendiendo un cliente, pues. Literalmente así, con mi headsets, así. Y cuando sentí, yo, ¡oh! Ya había colgado, yo, ¡qué pena! ¡Me dormí! Sí, no, en serio, pues le dije a mi jefe, ¡ay, qué lástima! Pero ya me di cuenta, fíjese, llevé a mi mamá y a mi esposo porque nos tocaba las terceras shots, y ahí me di, y la llevé para que no caminara mucho porque a mi mamá le duele mucho sus piernitas. Ahí por la Gran Vía ya me di cuenta que no hay que hacer cita, de un solo se va. Y hoy, chispa, me hubiera puesto al viernes, de ellos, hubiera pasado estos 2 días, relax, vea. No, como solo di para el domingo, hasta el domingo me fui a poner. Y yo a las 6 de la tarde, qué chivo, no me dio nada. Después, entonces ya me dolía el brazo. Oh, my God. But anyway, uy, perdón. Miren que aquí están los 3 individuos conmigo. Hoy no se fueron, hoy están aquí. Pero o sea, sí está bien dormir. Y el whisky ni se diga. Y Chestnut está abajo, así que... ¿Sabe que es que yo creo que ya no quieren que diga bye bye? Porque si no, aquí los tengo enfrente. Abro la puerta y ahí están esperando. Pero no, ellos están conmigo. Very good. ¿Y ustedes cómo les va? ¿Ya se pusieron la tercera? ¿O no? Not really. ¿Todavía no? Yes. ¿Ya? ¿Les fue bien? Yes. Vaya, qué bueno que les fue bien. Yo espero que a mí también me vaya bien. Y ya que se me quite este dolor, porque... Créame que sí me duele. No me dolió la inyección ni el líquido ni nada, no, después me duele el músculo. Pero ahí vamos. Lo bueno es que con acetaminofén se quita. Y que no me dio más nada, porque hay gente que le da peor de todo. Y así no me gustaría pasar. No, a mí ninguna me ha dado ninguna mala reacción. Fíjense. Bueno, no estoy tan mal en mi sistema inmunológico. That's good. No estamos tan fríos. Pero de que me da un sueño, sí que me da un sueño, pero horrible. Así que tengo que ponerme chuchitos así porque realmente me duele. Sí, en serio, horrible ese sueño. Que no estuviera haciendo nada genial, vea, pero no, tengo que trabajar. Así que ni modo, me tocó. Bueno, chicos, pero aparte de eso, I'm good, with energy. Y Huguito, ¿ya te tomaste el café? Yes, teacher, ya, ready. Yeah, ready to rock and roll. That's the spirit, my man. That's the spirit. Ese es el espíritu. Muy bien. ¿Dejé tarea? No. No, vea. No. Richard es la primera no. que salta. No way, teacher. No. Para nada, no. Yo solo pregunto. Lo que pasa es que, pues sí, para ver si están estamos en sintonía, vea. Pues sí, a ver, acuérdense que la teacher ahorita sí anda en modo medio avión. Pero ahí vamos. Muy bien, miren, tenemos a más, ya está Christian aquí, ya está Stephanie, Roxy, Melvin, Renee, Jackie,
Oh, ¿qué más? Lorenita, ya está. Mr. Byron, muy bien. Blanquita y Vanessa, very good. Estamos muy bien. Mr. Ricardo, que no le había dicho good night. Y Michelita, que no. Fíjate que Ricardo, que estuve a punto de ponerme una camisa negra, pero dije no. Hoy será azul negro. Ah, que... pero somos casi igual que Eduardito hoy. Muy bien, chiquillos. Se ve negra. Se ve... ¿Y es negra? ¿La mía o la suya? Ah, la suya. ¿Y no es negra? Yes. Ah, ya ve, entonces sí estoy bien. Yo pensaba que estaba daltónica, pero no. Ok, very good, excellent. ¿Qué tal de frío? Bien. Rico, right? I love sí. it. I love it sí. by heart. Me too. Me fascina este clima. Porque todos estamos dormiditos aquí con colchas. Muy bien, chiquillos. Hoy vamos a ver un tema súper genial. Que de hecho les he estado mucha, dando un poquito de lata, ¿verdad? En la plataforma. Yo, teacher, auxilio. Es algo que se llama There is and there are. ¿Se recuerdan? ¿Ya? Algunos ya van por ahí, algunos ya pasaron ahí, iban en, más adelantito, etc. Pero no importa, vamos a ver algo. Vamos a ver cómo se usa eso y vamos a hacer cosas bien sencillas. ¿Y saben qué? Si a ustedes les gusta hacer de aquellas diferencias de los periódicos, pues hasta eso vamos a hacer hoy. Miren qué chivo va a estar la clase. Si les gusta ver, encontrar qué cosas hay en una imagen que en otra, hasta eso vamos a hacer hoy. Pero, ajá. ¿Y se acuerdan qué significa there is y there are? ¿Qué significa? ¿Alguien no tiene una idea? Sin pena. Ay, de haber. Ay. Muy bien, de haber, exacto. De existir, ¿verdad? There is existe. Para es singular, singular. Y there are para plural. Plural. Bien. Ahora bien, ya vamos a ver si se usan con palabras contables, no contables, si se usa negativo, qué terminación da. Y por ejemplo, si tengo que poner no o tengo que poner any. Todo eso lo vamos a ver. Pero fíjense que vamos a empezar. Pues desarrollando uno de los skills que nos cuesta un cachito más o que pues es importante darle bastante fuerza y es el listening. Ahorita fíjense que yo tengo aquí algo bien chévere por acá y es precisamente una, se podría decir que es como un diálogo. Es un diálogo de un par de chiquillos que precisamente están hablando de pues, bueno, su nuevo apartamento. Y vamos a ver ¿de qué hablan? A ver si ustedes pueden identificar, por ejemplo, qué es lo que necesitan y qué es lo que tienen. Más que todo, identifiquemos ahorita qué es lo que tienen, ¿sí? Y se acuerdan que ya hemos visto un poco de vocabulario acerca de las cosas que hay en casa, ¿verdad? O por ejemplo, ¿cómo se dice silla? ¿Se recuerdan? Chairs. Muy bien. Y las que tienen como bracitos para ponerlos. Very good. Chair. Y cuando no veo y necesito luz, ¿cómo se dice? Lamp. Very good. Lamp. ¿Qué tal? ¿Cómo se dice mesa? Table. Ajá. ¿Cómo se dice refrigerador? Refrigerator. Ajá, ¿cómo se dice? Vamos a ver. Espejo. Mirror. Televisión. Televisión. Ajá, ¿dónde ponemos los libros? Library. Donde ponemos los libros. Oh. Bookcase, exacto. Library bookcase. Es el lugar donde hay libros y que tú vas sí. a ver, ¿verdad? Yes. Ajá, yes. Muy bien, ajá. Pero el estante de libros es bookcase, muy bien. ¿Y cómo se llama el lugar donde ponemos que los platos, que las tachitas? ¿Te acuerdan? Ya lo escuché. Cup what? Cup qué? Cupcake. No me decís que cupcake ni cupcakes porque no. Cupboard. Ajá. Ahí va, ya casi, ya ven, muy bien, los felicito. Estaba probando para ver cómo andan en la jugada. Muy bien, los felicito. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que hacen porque es un nuevo apartamento. Vamos a ver, primero necesito que identifiquen lo que ya tienen. Y después vamos a identificar lo que les hace falta. ¿Les parece? Okay. Arranquemos con Monday. Uh-huh. Me encantan los lunes, no sé ustedes, pero a mí hoy sí me están gustando los lunes. There you go. Ready?
Ready. Are you guys ready? Yeah? Ready. Cool. Yes. That's the spirit. Yes. Mm-hmm. Let's do it. Then exercise 6, conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Aha. Uh-huh. So what do they have? ¿Qué tienen? Algunas sillas. Sillas. ¿Y qué más? Silla y cocina. Cocina. Ajá. ¿Pero qué más tiene? ¿Tiene una table. Cosa más? Table. Sofa. No. Table. No. ¿Qué tiene? No, que no tiene. ¿Qué tiene? Sofa. No, ¿qué tiene? No, sofá no tiene. Ajá, ¿verdad? ¿Qué les parece si volvemos a vivir la parte de share me dicen? ¿Qué me dijo? Lamp, very good. Tiene pucha, dice que le falta muchas cosas, solo tiene apenas unas poquitas. Chairs y lamps. Ok, esas son las que tiene. Hoy vamos a ver lo que no tiene. ¿Les parece? Pues vamos a ponerlo, pues. Page 47, exercise 6, conversation. There aren't any chairs. Mm-hmm. Listen and practice. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Ajá. ¿Qué es lo que no tiene? Sofá. Sofá y qué más? Chair. Chairs. ¿Qué más? Kitchen. ¿Qué más? Cocina. ¿Qué más no tiene? Cocina. Ajá. ¿Qué más? What else? ¿Qué más? Ajá. Table. Table. Very good. Excellent. Muy bien. Exacto. Ven, tiene eso. Tiene lo... Hey, Rogelio, good night. I like your cap. Me gusta tu gorra. I like your cap. Very good. Excellent. Vaya, mañana me voy a poner yo mis gorros. Ya van a ver. Mañana vamos a cambiar de style. Van a ver. A estilo French. Vamos a venir mañana. Ya van a ver. Ajá. Espero tener más energy. Ay, Blanquita, good night. Muy bien. Exacto. Les quiero compartir ahorita el diálogo que acaban de oír. Pero antes de volverlo a poner, se lo voy a mandar ahorita. Porque quiero que estén viendo no solamente en sí el diálogo, sino que quiero que vean la pronunciación al mismo tiempo que lo vuelvo a poner. ¿Les parece? Vamos a ver. Vamos a también desarrollar el reading y el listening skill al mismo tiempo. Vamos a ver, ya se los vamos a mandar ahorita mismo. Ahí me dicen cuando les caiga, porfa. Dije ver acá. Where are you guys? There you go. Okay. I already sent it to you. Let me know once you receive it, please. Yes. Yes. You receive it? Yes. Yeah. Cool. Okay. Does everybody has it? Todo mundo lo tiene. Does everybody have it? Yes. Yes. Cool. Yes. Okay. Yes, now, my pleasure. Now that you have it, hoy que ustedes lo tienen, I will play the audio one more time. Voy a volver a poner el audio una vez más. And I want you guys to listen, but at the same time, pay attention on how they pronounce the words. ¿Sí? Cómo pronuncian las palabras. That's what I want. And then we're going to practice. ¿Les parece? Don't worry about that. Yes. Démosle pues. Okay, there you go. Okay, let's put it right now. All right, let's split it one more time. Go ahead. Page 47, exercise 6, conversation. There aren't any chairs. Mm-hmm. Listen and practice. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table.
And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, very good. ¿Verdad que hoy fue un poquito más entendible? Yes. Porque yes. estaban viéndolo y al mismo tiempo lo estaban escuchando. Muy bien. Entonces vamos a ver algo. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a ir analizando el diálogo, pero al mismo tiempo vamos a ir como desarrollando un poco la pronunciation, ¿les parece? Porque después yes. lo vamos a practicar. Vamos a ver, déjenme ver del ting marine, del doping web. There you go, you have it here. There you go. Vamos a ver. Okay, you see it, guys? ¿Lo ven? ¿Sí? Yes, teacher. Very yes, good, teacher. Excellent. That's what I need. Lo voy a poner más grande. Hoy sí está mejor, ¿verdad? Yes, yes. Yeah. Yes, teacher. The bigger, the better. Vamos a ver. Entonces, démosle acá. Ok, vamos a ver. Necesito, vamos a poner otro color. Sí, este. Vale. Miren. Este, ya saben qué clase es el pronombre. ¿Saben qué significa this? Este. 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 Ajá. Este es singular, ¿verdad? Y estamos hablando de algo que está cerca de ti. ¿Sí? En este caso están adentro del apartamento. So this apartment. Very good. Mm-hmm. Ahora necesito acá que pronunciemos algo, ya les digo. También necesito que nos metamos un poco en el sentimiento. Por ejemplo, ¿ustedes ya se han mudado de casa o ya se han mudado de apartamento? ¿Alguna vez? Yes, yes, sí. teacher. ¿Se acuerdan yes, cómo se sintieron la primera vez? Miren. Ajá, ¿verdad? Muy reducido. Ajá, exacto. O sea, dependiendo si te mudaste de uno más grande, chiquito o viceversa. Pero ves, en este caso, si tú te fijas, Chris... Ella le encanta el apartamento. ¿Cómo sabemos? Porque mira lo que dice. It's great and I love it. Ajá, muy bien. ¿Qué te parece si practicamos la pronunciation? Por ejemplo, repeat after me. This apartment is great. This apartment is great. Como que usted dice, hey, qué chivo este apartamento. Hey, this apartment is great. ¿Sí? Ya le he dicho a usted a alguien, qué bonita tu casa. ¿Es que sí? Yes. This apartment is great. Ya te han dicho lo mismo. Entonces, con esa emoción, this apartment is great. Entonces, tú dices, thanks, I love it. Thanks, I love it. But I really need some furniture. But I really need some furniture. ¿Sabes qué es furniture? Muebles. 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 Very good. Muebles. Okay. Muy bien. Hoy viene, mire. Una pregunta WH. ¿Cómo es la entonación? ¿Para arriba o para abajo? Sí, hacia arriba. Are you sure? Para abajo. Very good. Entonces tú dices, What do you need? I need a lot of things. I need a lot of things. ¿Te recuerdas que esto lo íbamos a unir? Lot of things. Very good. Lot of things. ¿Qué significa eso? I need a lot of things. Que te necesito muchas cosas. Muy bien. There are, mira, hay. There are. Some, algunas. Shares. Sí, yes. Exactly. ¿A dónde? En la cocina. Exactly. But there isn't a table, dice. Pero no hay una mesa. Una mesa. Vaya, repitamos esa idea juntos. O oh, I need a lot of things. I need a lot of things. No, pero con el o, oh, porque dices I need a lot of things. I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. ¿Te recuerdas cuando tú llegaste que tal vez al principio tenías pocas cosas? Tú dices, bueno, tengo esto, pero me falta esto, ¿no? Ella dice, hay algunas sillas, pero no hay mesa. ¿Sí? ¿Va? Muy bien, sigamos. And there is no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. Ojo, aquí las chairs está hablando de la living room, no la de la kitchen, porque son diferentes. Muy bien. There's only this lamp.
There's only this lamp. Otra vez, there's only this lamp. There's only this lamp. So let's go shopping next week. So let's go shopping next week. Muy bien. A ver, ¿quién me ayuda? Volunteer. Vamos a ver, creo que lo voy a hacer con alguien ahorita. ¿Quién se atreve? Muchas gracias, Eduardo. No hay problema. Dale. Vaya, tú eres Chris y yo soy Linda. Go ahead. Démosle. The apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Very good. Démosle pues, vamos. Very good. Congratulations. Yeah. One more big thing. Sorry. One more participant. Ricardito, you want to go for it? Okay. Dale pues. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Démosle pues, vamos a shopping. A mí que me encanta shopping. We love shopping by heart. Very good. Muy bien. Bueno, entonces ya que lo tienen cada uno, lo voy a poner en pairs. Vamos a trabajar. Pero que voy a calificar. Uno, que no digan, what? This apartment is great. Tú dices, ¿realmente lo siente? ¿O parece robot? ¿Verdad? No, o sea, creo que traten de meterse al personaje. Cuando, por ejemplo, tú vas y dices, hey, qué chido está la casa, right? This apartment is great. Quiero que lo sientas, porque yo voy a calificar eso. Tú te metes en el apartamento. Tampoco que exageres, vea. No, o sea, sino que, exacto, que lo hagas así como más natural. Exacto, good intonation of the questions. Todo eso lo voy a calificar, ¿me entiendes? No. Vamos a ver con quién me voy a poner. Hoy sí, somos 24, porque conmigo no, yo no cuento. Serían 25. Vamos a ver. Tengo que ser, si somos dos. 12, right? Vamos a ver. 12. Vaya, lo voy a asignar yo. Hoy sí lo voy a asignar yo. The Team Marine del Doping West. Vamos a ver. ¿A quién asigno? Vaya, a Blaquita con Byron. Después vamos a Bridget con Christian. Después vamos Eduardo con Elizabeth. Después voy Huguito con, a ver, María. Después voy Fátima con José. Vamos, chicos y chicas. Glendy y Melvin, bien. Quiero ver qué más me falta. Así. Jackie y Mario. A ver, Laurita y Ricardo. Muy bien. Si después tocan chicos y chicas, lo siento. René, Morena. Lore y Rogelio. Michelle. Sana, la última van a ser, las dos son chicas. Las dos últimas son chicas porque me acabaron los chicos. Lo siento. Alrighty, very good. Okay, guys, we're going to start, accept the invitation, start, practice the dialogue, y después le voy a dar solo 3 minutos para que lo practiquen, no más. Y después vamos a poner democráticamente y yo voy a calificar que se metan en el personaje y que hagan lo mejor posible por pronunciar no solamente las expresiones, pero sí las preguntas. ¿Les parece? Démosle pues, ustedes pueden. Accept the invitation, please. Elizabeth, ¿qué pasó? ¿No te metiste? Okay, very good.
There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. There are no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. They're only this length. So let's go shopping next weekend. Pero qué serio. Let's go shopping this weekend. Como diciendo, ni modo, te voy a acompañar. No quería ir, pero ni modo, ¿verdad? No, hombre, con más entusiasmo. Come on, it's your friend. Denle otra vez. Me gustó que han tratado de pronunciar bien las palabras, which is really good. Los felicito. Pero un poco más de entusiasmo. Solamente. Okay. Denle, pues. Me desaparezco y veo a los demás chicos cómo van. Gracias. You're welcome. Thank you. Ya estuvo. No, todavía no. La teacher está. Well, thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there is not a table. And there is no sofa here in the living room. And there are. Por aquí, nos va a tocar, creo. Uy, bueno, pero ahí le damos entonces. Okay. This apartment is great. Thanks, I love it. But I really need some furniture. What do you need? I need lots of things. There are some chairs in the kitchen. So let's go shopping this weekend. Pero con más entusiasmo. Hey, let's go shopping this weekend. Yeah, come on, girl. Yeah. Oh, okay. Sí, con feeling. Ajá. So let's go shopping this weekend. Ajá, very good. Oh, ahí estamos, muy bien. Okay, ya síganle practicando, pues, que necesito feeling ahí. Excellent. Feeling. Muy bien. Okay. Démosle, gracias. Usted puede. You're welcome. Bueno, gracias. Excellent. So let's go shopping this weekend. Very good. Hi. Excellent. Hi. That's good. Very good. Hi, okay. Teacher. Hi, thank you, Mr. René. Okay, let's go back together. Okay, the 5 minutes has already been passed. Let's go back. Ajá, ¿qué tal les fue? How was your sermon? Was it good? Good, teacher. ¿Fue bien, sí? Good. Good? Excellent. That's what I like. Very good. Good, teacher. Good, muy bien. Entre ustedes se sueltan más, ¿verdad? Yes. No esté como, la teacher lo está escuchando. No, don't worry, that's okay. Muy bien, los felicito. Ok, vamos a ver. Ay, hola, Huguito, hoy sí te veo, ¿eh? Very good. Hi. He already have taken, drinking his cup of coffee because he's ready to go. Muy bien. Ya se tomó el café, está ready to go. Muy bien, lo felicito. A ver, dedocráticamente, a ver quién vamos a elegir. Ah, muy bien. Christian, ¿con quién subiste tú? Con... ¿Con Bridget? Ya me da el nombre. Con Bridget. Teacher. Muy bien. Are you guys ready? ¿Están listos? Yes. Permítame, yo lo pongo en la conversación. Ah, yo pensaba que solo te acomodas en la maca, entonces. Okay. Okay, very good. Okay. All right. ¿Cómo se llama el tema del apartamento? ¿Se recuerdan? There aren't any chairs as an error number one. Go ahead, sir. Dale, pues. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there is on a table. And there is no sofa here in the living room. And there are not any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend.
Very good. Este chavo, ese sonó que te quería hacer barra, mira. Very good. Let's go shopping. Yo creo que le gusta ir a Disney shopping a Christian. Very good. Excellent. Good job. Congratulations, guys. Very good. Another victim, sorry, another participant. Vamos a ver. Democráticamente. Huguito, ¿con quién te tocó? María. Ok, démosle pues. There are any shares. It's an hour number two. Action, go ahead. This apartment is great. Thanks, I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There only this lamp. So let's go shopping next weekend. Muy bien, very good. Creo que así te va a hacer barra. Excellent job, very good. ¿Cómo estaban los nervios? Very good, sí. Excellent. Excited. Excited. Very good. But that's the spirit, very good. ¿Quién más va? Laurita. ¿Quién fue tu compañero o compañera? Hi. Ajá. ¿Con quién te tocó? Fue Ricardo, creo que Ricardo Hernández. Vaya, Ricardito Hernández, démosle pues. There are any shares in an number three? Action, go ahead. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there is a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Very good. Excellent. Good job. Congratulations. Muy bien, chico. One pair more. Un par más. ¿Quieres ver? El team Marina, el doping. ¡René! Ay, ya sabía, teacher. Ok, go ahead, René. Who you work with? ¿Con quién trabajaste? Morena. Morenita, ok. Y después creo que va a ir Michelita. Démosle, pues. Ok. This apartment is great. Thanks, I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there is no table. There's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. Muy bien, very good. ¿Qué le añadiste? Te felicito. Excellent. Michelita, dime. I cannot listen to you. ¿Qué pasó? Creo que no te escuchamos. Tienes el microphone off. Sorry, teacher. No hay problema. Roxana. Con Roxy. Démosle pues. Vamos, Roxy. You can do it, girl. You can do it. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next week. ¿Segura que vas a querer llevarla al shopping? Yes. No te creo. Dale otra vez. So let's go shopping this week. Dale, you can do it. In the morning. In the morning. Primero vamos a tomar el cup of coffee, then we have breakfast together, and then let's go shopping. Ajá. Yes. Ay, sí, te creo, mira. Very good, excellent. Good job. Very good, girls. Excellent. Muy bien. Ya van a ver lo que les voy a dejar después. Ustedes
empieces a, así como dicen buen salvadoreño, a guayabear ese, ese exercise, oiga. Solo se los digo en advance. Más o menos. Muy bien, los felicito. Ok, chicos, si vemos acá, en ese diálogo que ustedes han practicado, que lo han hecho muy bien, los felicito, precisamente hay las cosas que vamos a ver ahorita. Y de hecho, este, si ustedes se fijan, hay dos que estamos viendo ahorita para el tema y que se les ha tocado pero duro en la cabeza, ¿verdad? There are some, y hay uno que dice there isn't a, ¿verdad? ¿Y cuál es otro que hay? There aren't any, ¿verdad? And there's only. Muy bien. Ah, miren, el there's. A ver, ¿habrá una diferencia acá entre uno y el otro? ¿Qué piensan? Sí, hay una diferencia. Vamos a estudiar, no se preocupen. Muy bien. Aquí les tengo yo algo bien chiquito programando. Some and any. Ajá. Ahorita vamos. Some algunos y any es ninguno. Pero ya vamos a ver, ya lo vamos a ver. No se preocupen. Ahorita any puede ser cualquiera también. Ya vamos a ver. Espérame, Christian. Ahorita vamos. Muy bien. Vean el pequeño cuadrito que me acabo de inventar. No es que me acabo de inventar, pero lo hice acá. Miren, aquí está. There's a, there's no, there isn't a. Muy bien. Vean una cosa. There's a bed in the bedroom. ¿Qué quiere decir? No, hay sofá en... No, el primero. There's a. Hay una cama. Hay una cama en el cuarto, en la habitación. Cuarto de dormir. Una habitación. Ajá. ¿Por qué decimos que ahí hay una en la cama? Miren que eso les ha dado lío a alguno. Exacto. A es uno o una, ¿se recuerdan? Pero ¿por qué es A y no an? Porque la siguiente letra es una. Exacto. Porque la palabra bed es un consonant. Muy bien. Exacto. Ahora bien, eso significa que hay. Que hay una, pero hay, ¿verdad? Muy bien. Ahora chequeen estos dos. Aquí y aquí. Dice, there's no sofa in the bedroom. ¿Qué significará eso? No hay sofá en la habitación. Muy bien. Y la tercera, there isn't a table in the kitchen. ¿Qué significará? No hay una mesa en la cocina. Ajá. Sí. Ahora bien, fíjense ustedes, ¿a alguien se le puede ocurrir, alias Michelita? Y no es por ti, pero ya yo me pensé más allá de lo, ¿verdad? De lo evidente, ¿verdad? ¿Te acuerdas la espada del augurio? Sí. Okay. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué no es lo mismo, pues? There isn't a, no es lo mismo. Si tú te fijas en el significado, sí. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Ves que hay una diferencia? A table. No. Ajá. La diferencia es este, mira. Porque there's no sofa y there isn't a table, prácticamente significa lo mismo porque decís no hay, ¿verdad? Y estás hablando de algo single, tangible. Tangible y algo singular, porque estamos hablando de un sofá y estamos hablando de una table. Pero ¿cuál es la diferencia? Si tú te fijas, si yo solo pongo there's, es algo positivo, ¿verdad? Pero para agregar la negatividad o la no existencia, utilizando el there's, yo tengo que usar la palabra no. ¿Me entiendes? Este es there is, es como que dijimos there is, pero there is no, no hay. Entonces, como esto es positivo, si yo quiero hacer la oración negativa, le voy a poner no. Ahora bien, si yo ya estoy usando el is de forma negativa, no tengo necesidad de ponerle no, porque ya la oración en sí ya está negativa. Yo no puedo decir there is no, porque eso sí está malo, en singular. Ya vamos a ver en plural, pero en singular está malo. ¿Me entiendes? Es como que dije no hay, no, no hay, no hay. Como que estuviera redundando. ¿Entiendes eso? ¿O no lo entiendes? No, teacher, yo no entendí. Bye. Si yo digo there is no, significa no hay, ¿verdad? Sí. Y there isn't a también significa no hay, ¿verdad? Hay. Exacto. O sea que en la tercera no se puede. La diferencia es que si yo estoy poniendo there's, la primera palabra es hay, there's, ¿verdad?
pero yo como que quiero decir que no hay, yo estoy usando el is en su forma positiva. There's, pero contractado. There's. Pero mi idea es que es decir que no hay, no que no haya. Entonces, como el verbo to be está contractado en forma afirmativa, si yo quiero decir la idea que es negativo, yo no puedo decir there is any, porque no va. Tengo que decir there is no, para hacer la idea negativa y no positiva. Pero si yo, por ejemplo, ya el is lo estoy usando negativo, como por ejemplo, there isn't, ¿sí? Yo no puedo decir there isn't no, porque estoy como negando sobre negando, ¿me entiendes? Si la palabra sí, isn't, pero ya es negativa por sí. Pero entonces en la primera igual puedo decir there isn't. Es que usted puede decir there isn't a. Oh, y there is no. There's no. Exacto. Significa lo mismo. La diferencia es que si usa is, no me va a decir any, por ejemplo. Me va a decir, me tiene que decir no para hacerlo negativo. Y si usted ya va a decir there isn't, como ya usted ya está negando de por sí la cosa, entonces usted solo va a añadir lo demás. There isn't a table, there isn't a sofa, there isn't a tal cosa y tal cosa, porque ya usted ya lo está poniendo negativo. Si yo digo there isn't no, es como que estuviera haciendo la negatividad redundante. ¿Me entiende? ¿O no me entiende? Es como dos maneras de decir lo mismo. Es dos maneras de decir lo mismo, pero dependiendo cómo usted lo diga. Dígame, Blanquita. Eso iba a preguntar. ¿Puedo usar cualquiera de las dos? De las dos. La diferencia es que si usted me dice there isn't, no me va a decir there isn't no. Ok. Porque ahí sí está malo. There isn't a table. Ajá, there isn't a table. There isn't a sofa. Pero si usted me dice there's no table, ahí sí. ¿Me entiendes? There is no refrigerator. Eso ahorita, en el is, eso está de acuerdo, está bien entendido por el is. Porque todavía no le he pasado al otro lado. Sí, está teacher. Bien. Y entonces, cuando ya lo tenemos contractado, es no, sin la T. Ajá, cuando cabal. Nosotros decimos, ajá, there is no. Ajá, there's la T, no. Exacto. There's no, ajá. Y en la otra decimos, there isn't. Exacto. No, con la T. Ajá, correcto. Perfecto. Vale, démosle ahorita otra vez. Ahí vamos aquí, le voy a... En la otra parte... Porque quiero que me entiendan ya la otra parte. Muy bien. Vaya. Se podría decir que con el is estamos de este toque. Vamos ahorita con el are. Vaya. Muy bien. Vamos acá. ¿Se acuerdan que acá? Mira. There are some. ¿Verdad? Hay algunas. ¿Verdad? Hay algunas que sillas en la cocina, ¿no? Yes. Aquí en el no... Con el are vuelve a pasar lo mismo que con el is, mira. Si yo digo, there aren't no chairs, estoy diciendo que no hay sillas en el living room. Ajá. Ahora bien, aquí hay una diferencia con el plural, porque con el plural sí vas a poder utilizar la palabra any. El any solo se va a ocupar para plural, a más en singular, para referirnos a esto, claro está. Porque any tiene otras ocupaciones en otros contextos. Pero en este contexto en particular, no. ¿Por qué? Es como que yo dijera, no hay ni una. There aren't any. Aquí el primero usted dice, no hay. ¿Vea? Pero puede ser que te haya escapado. Pero cuando vos decís, there aren't any, estás reafirmando que no hay ninguna en existencia, porque no hay ni una, ya buscaste y no hay. ¿Me entiendes la diferencia? Sí, y solo cuando sea negativa, ¿verdad? Ah, correcto. Solo cuando sea negativa. Son algunas, any, ninguna. Es lo negativo, es lo contrario, por decir así. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Vaya. Ya que veamos esto, vean aquí lo que yo les tengo por aquí abajo, vean. Que es como una pequeña imagen, por decir así. Y para eso, tengo 8 sentences, si ustedes se fijan. A ver, Blanquita, ¿me levantaste la mano? Dime. Sí, dime. No se puede contractar el there are. Eso iba a decir. No, en este caso no. No, ah, ok. No, en este caso no. They are sí, porque ellos, ¿verdad? Pero el there are no. Eso no se contracta.
Bye, gracias. You're welcome. Muy bien, perfectamente. Ahora, chicos, vamos a ver. Vamos a ver la primera. Dice, chairs in the kitchen. Veamos la kitchen. ¿Hay o no hay sillas? Yes. ¿Cuántas hay? ¿Una o dos? Tres, vea. Tres. Entonces sería, there is a chair or there are some chairs? There are some chairs. Muy bien. Ajá. Ahora bien, dice TV in the living room. ¿Cuántos TV hay? One. Entonces, ¿cuál sería? ¿Is o are? There is a TV. Muy bien. Acuérdense del A porque estamos hablando de una. ¿Y la refrigeradora es refri? No. Vea que no. Entonces, ¿cuál sería? There isn't. Ajá. Oops. There isn't a refrigerator. Very good. Ahora bien, vamos al rocks. ¿Se acuerdan qué son rocks? Alfombra. ¿Estamos hablando de plural o singular? Plural. Entonces, obviamente tenemos que vernos en esta partecita, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál sería? ¿There are no o there aren't any? There aren't any. Podría ser there are no, si quieren. There are no. Podría ser cualquiera de las dos. Muy bien. Curtains on the windows. Tenemos cortinas. No. No, ¿verdad? ¿Cómo entonces cuáles serían? No hay nada, ¿verdad? There aren't any. Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Tomos las dos significan que no hay. Muy bien. Muy bien. Ahora bien. Mirror en el bedroom. Vamos al bedroom. Es este. ¿Hay o no hay espejo? Yes. ¿Hay? ¿Uno o dos? One. Entonces, ¿cómo lo diría usted? There is a mirror. Very good. Y miren que tenemos, ¿han visto aquí hay una bookcase por aquí? Sí, yes. Vea. Yes. Pero ¿tiene o no tiene libros? No. Entonces dice books in the bookcase. ¿Hay o no hay? No hay, pero no hay ni uno, ¿vea? Ajá. There aren't any. Porque de plano que no hay ni uno. Ni uno, o sea, ahí de plano sí, hasta una mariposita sale porque no hay nada, ¿ve? Muy bien, los felicito. Ven cómo vamos entendiendo el there are. Pero vean una cosa. Si usted pone ejemplo, acuérdese cómo va estructurado. El there, el verb to be, la negación, o en este caso, el adverbio de cantidad indefinido, ¿verdad? Que sería a. Y en este caso, y después el complemento. Y mire aquí, en el are igual. There are some o no, o any, y después va todo lo demás. Tiene que ir viendo más o menos, ¿cómo se llama? ¿Cómo va el orden a la hora de escribirlo? Ahora, chicos, ¿qué les parece si jugamos algo? ¿Qué vamos a jugar, teacher? Ajá. Ya vamos a ver. Vaya. Miren algo, quiero ver si hemos entendido, qué tanto hemos entendido. Miren. Ajá. Tenemos la diferencia. Miren, este es el apartamento de Bill. Miren qué bonito el apartamento, ¿les gusta? No, right? Muy bien. A ver, usen there is y there are. A ver, ¿qué me dice con there is? ¿Quién me puede usar algo con there is para hacerme una sentence de acuerdo a lo que puede ser? Por ejemplo, en el bathroom. ¿Qué podemos ver, chicos, en el bathroom? There is a mirror. There is a mirror or a window? Window. Muy bien. There is a curtain. There's a curtain. Very good. ¿Qué más? There is a... ¿A dónde? No, estamos ahorita en el bathroom. No me pasen por otro lado. There is a toilet. Very good. What else? How do you say Tina? How do you say Tina in English? ¿Cómo se da? Tub. T-U-B. There is a tub. There is a tub. Sí. Uy, qué rico, ¿verdad? There is a tub. Mm-hmm. Very good. Excellent. Vaya, hoy pasemos a la kitchen.
¿Qué podemos ver en la kitchen? There is a refrigerator. ¿Qué más? There are some chairs. Very good. What else? There is a table in the kitchen. Very good. Very good. What else? ¿Qué más hay? In the kitchen. There is a microwave. Very good. Oven. Microwave oven. There's a stove, right? ¿Se acuerdan de stove? Estufa? Stove. Yes. ¿Y habrá una window por ahí? Is there a window? Yes, there is a window. Hoy pasemos a la... ¿Qué podría decir? La living room. What do you have in the living room? There is a sofa in the living room. Un sofa? Ajá, there is a sofa. What there else? There is a rug. There is a living room. There is a rug in the living room. What else? There is a lamp. Uh-huh. What about chairs? There is a TV. There is a TV. Very good. What else? There are some armchairs. Very good. Excellent. Good job. Vaya, vamos a ver acá. Le voy a poner el otro. ¿Qué tal este? Este es el de Rachel's. Miren, le gusta más. Más chivo, ¿eh? Ajá. Yes. Vaya. Ahora vamos a ver. What does Rachel has in her bedroom? ¿Qué tiene en el bedroom? There is a window. There is a window. What else? There are some curtains. There are some curtains. There are pictures. Porque son dos, ¿se acuerdan? There are two pictures. What else? There is a pillow. Very good. What else? There is a bed. What else? ¿Qué más? There is a shower. ¿A dónde está el shower? No, pero estamos ahorita todavía en el baño. En el baño, no, en el cuarto. Very good. Hey, ¿cómo dijimos donde guardábamos la ropa? ¿Se acuerdan? Closet. Dresser. There is a dresser. Very good. What about the living room? Vaya, pasemos al living room. There are some armchairs. We've been. There is a bookcase. A table. A coffee table. There is a cat. What about lamps? How many lamps you can see? There are some lamps. Very good. What about the bathroom? ¿Qué tiene el bathroom de acá que no tiene el bathroom de allá? Rugs and curtains. Very good. Exactly. Muy bien, los felicito. Van a ver cuál es su tarea. ¿Saben cuál va a ser su tarea? Yes. Comparar un apartamento con otro. Ya les voy a mandar, pero no crean que me lo van a, ¿cómo se podría decir? Escribir. Nah, muy aburrido. Me lo van a decir. Me lo van a grabar, ¿les parece? Second recording. Muy bien. Michelle dice, oh. Sí, Blanquita, dime, ¿en qué te puedo servir? No, me quedó la mano levantada. Está bien, no hay ningún problema. Entonces, eso va a ser, miren, esa va a ser la tarea, por decir así. Miren, ya va a ver la tarea, ya se la voy a mandar ahorita precisamente. Les voy a mandar los dos apartamentos. Y quiero que usted compare la diferencia entre el apartamento de Bill y el apartamento de Rachel. Primero, diga uno y después el otro, ¿verdad? Escríbalo por separado. Y después de que usted ya diga, ay, sí me sale bien chivo, bien pulido todo esto, entonces usted ahí me manda un audio, ¿le parece? Ok, teacher. Ajá. Teacher, pero solo con la diferencia. Por ejemplo, diferencias, o la descripción de cada uno. No, por ejemplo, usted me dice, vamos a ver, le puedo poner un ejemplo, pero no lo vayan a copiar. Bueno, de todos modos sí lo van a decir, ven. Pero ya van a ver un ejemplito, ya voy para acá. Usted dice, por ejemplo, ah,
there is a rug on Rachel's apartment on the bathroom, but there isn't any on Bill's apartment. ¿Sí? Mm-hmm. ¿Entienden ahí? Yes. ¿Sí? Entonces, si hay cosas en común entre uno y el otro, me dicen, there are some shares on the kitchen, on Bill's and Rachel's apartment. ¿Sí? Mm-hmm. Pero póngale, si hay una cosa en uno y en una cosa en otro, chévere. Si las dos comparten las mismas cosas, hágame una sola oración. Pero si hay uno, por ejemplo, en el bathroom, en el Rachel, si usted se fija, Rachel sí tenía una rug, pero Bill no. Entonces usted tiene que hacer esa comparación. Hay esto aquí, pero en el departamento de Bill no hay. ¿Me parece? ¿Estamos bien? Yes. Vaya. Yes. Mañana, chiquillos, mañana sí traigan sus otro device, porque mañana sí vamos a jugar. Oigan, ajá, ya lo preparé, no se preocupen. Y mañana vamos a enfatizar bastante la pronunciation, just there is y there are. ¿Les parece? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda o algún reclamo? ¡Ay, Melvin! No, ¡qué bueno verte! Teacher, dígame. ¿Hasta cuándo podemos mandar? ¿A qué hora podemos mandar el audio? ¿Hasta qué hora? Ay, mire, voy a hacer buena onda. Hasta las 4, vaya, hoy le voy a dar una hora más. All right. Ah, espérate, antes que se vaya, al fin. ¿Sabes? You gotta say bye to the guys. Sí, di adiós, ¿sabes? Bye, teacher. Ahí me voy a comer los ¿qué? Los lagartitos de Rogelio. Okay. Bye, have a nice night. Take care, guys. Bye. Se toma la seta. Ay, sí, ahorita voy. Gracias.